Última hora. 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 Bueno, ya estamos en vivo aquí en el Reportero HN Radio, en la radio digital de los hondureños. Les saluda el periodista Alex Espinal en esta emisión estelar de Sinfo Noticias a través de nuestro sitio web www.elreportero.hn. Es nuestro sitio web desde donde se origina la señal digital de El Reportero HN Radio y desde donde estamos haciendo esta transmisión en directo a través de nuestra conexión en las redes sociales, tanto en el Facebook Live como en nuestro canal en YouTube, El Reportero Honduras. Ese es nuestro canal en el YouTube, El Reportero Honduras. También nos enlazamos a través de nuestra plataforma digital en el Twitter, ¿verdad? Ahí también pueden ustedes escucharnos a través de estas conexiones en el Facebook Live. Saludos a quienes ya están conectándose a el Facebook Live. Gracias por estar pendiente de estas emisiones de noticias. Tenemos preparados un importante material informativo de lo que ha sucedido tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde. Al mediodía dejamos un resumen de lo que había sucedido hasta ese momento. Y pues estamos también en estos momentos ofreciendo detalles de lo que sucedió de el mediodía a esta hora. Así que preparado ya para ofrecer noticias importantes, el gobierno, bueno, Honduras, continúa adquiriendo más deuda de organismos internacionales. Eso a mí, se lo digo con sinceridad, a mí me preocupa. A mí me preocupa porque no sé cómo va a quedar este país después de la pandemia si seguimos metiendo la mano para que nos sigan dando préstamos a esos organismos internacionales de crédito. Porque si la pandemia no nos mata, nos va a matar la deuda externa, ¿verdad? Así que me preocupa y se lo digo con sinceridad y sin el ánimo de ofender a nadie, porque uno ya sabe lo que es estar en un país con una deuda externa insoportable y eso es a lo que vamos. Demasiado estamos dependiendo de la deuda externa. Así que un llamado a la reflexión, ¿verdad?, a quienes nos gobiernan para que tengamos más cuidado en eso. Si este país está en pobreza, si es paupérrimo, con una deuda externa peor que la que teníamos cuando se condonó la vez pasada, va a ser insoportable la situación que vamos a vivir después de la pandemia, si es que logramos atravesar el túnel de esta enfermedad. Así que gracias a Sara Salgado de la revista La Mañana. Ya está conectada Sara Salgado. Ojalá que tengamos un contacto más tardecito para poder tener una conexión con los amigos que también sintonizan la revista La Mañana. Porque la revista La Mañana usted la puede encontrar en el canal en YouTube TVO Channel. Así es, ¿verdad, Sara? Tal vez nos escribe ahí en este chat que tenemos en el Facebook Live para poder
para poder compartir con los amigos de la revista La Mañana la información de último momento. Bueno, y en horas de la tarde también se ha generado noticia importante en el campo económico y también noticias desde Estados Unidos, las determinaciones que ha tomado el gobierno de Donald Trump para apoyar a algunos países de la región latinoamericana, entre ellos Honduras, facilitándole respiradores y pruebas rápidas, tengo entendido, ¿verdad?, que va a ofrecer el gobierno de Donald Trump a estos países, y es una buena acción siempre y cuando haya algo a cambio, ¿verdad? Y eso es en agradecimiento porque Honduras ha acatado las políticas migratorias de Estados Unidos. Ese es el argumento de Donald Trump al ofrecer esta ayuda, ¿verdad? Así que nos vamos a ir de inmediato con lo que ha sucedido en las últimas horas y nos interesa, tal vez tenemos el contacto dentro de unos momentos también con el compañero Ludwig Anderson Ponce para poder tener mayores detalles, alguna información adicional de la que tenemos nosotros aquí en el reportero HN Radio. Así que vamos a estar pendientes. Mientras tanto, nos vamos a ir con un monitoreo de esta enfermedad del COVID. Cómo se comporta a esta hora del día el COVID-19 en Honduras. Bueno, en torno a esto ya suman 43. Bueno, aquí creo que ya suman. Bueno, solamente en las últimas horas, ¿verdad? Suman. ¿Cuántos casos ya? Son 519 los infectados que hay hasta el momento. 47 muertos a causa del COVID. Pero en esta nota que tenemos aquí dice que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos informó. Bueno, esta nota ya no, ya pasó de moda, ¿verdad? Ya tiene datos de ayer. Bueno, vamos a limitarnos entonces a este mapa que tenemos aquí sobre los casos de COVID en Honduras. Ya reportan 519 casos infectados y 47 muertos, ¿verdad? Eso es lo que se reporta hasta este momento, aunque vamos a hacer un pequeño rastreo aquí en los medios de comunicación para ver cuál es el dato exacto que tenemos de COVID hasta este momento. Miren lo que dice la representante de la OMS en Honduras, Piedad Huerta, que ya reapareció después de haber estado en la cuarentena. Honduras se enfrentará un pico significativo de casos de COVID-19 el 15 de junio, pero ese no será el único. La pandemia continuará presente y golpeará quizás por varios años al país y sus ciudadanos. Así que es lo que les decía en la mañana, debemos prepararnos porque esta pandemia nos está cambiando la vida y miren ustedes, dice que golpeará quizá por varios años al país y sus ciudadanos. Así que el que se sienta libre ahorita, nos falta mucho tiempo, mucho tramo que recorrer, ¿verdad? La representante para Honduras de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, OPS y OMS, Piedad Huerta, afirmó lo anterior al conversar con un medio con Proceso Digital, ¿verdad? Esta nota es de Proceso Digital. Y nuevamente urgió a la ciudadanía para que tome todos los mecanismos de precaución que ayuden a contener el mal y sus consecuencias. Piedad Huerta dijo que Honduras deberá adaptarse a una nueva realidad, ya que se prevé que el virus permanezca largamente en los diferentes hábitats hondureños. Agregó que dependiendo de las temporadas y de las condiciones ambientales, el virus será más activo y disminuirá su presencia para nuevamente reaparecer de manera cíclica. Y es lo que está sucediendo allá en China otra vez, ¿verdad? Porque está reapareciendo el coronavirus. Honduras se enfrenta a decenas de muertes producto del COVID, que ya contagia a 562 personas. Una debilidad para contener el COVID en el país ha sido, según expertos, la falta de aplicación de suficientes pruebas o la forma tardía de practicarlo. La representante Huerta coincidió con estos criterios. En ese sentido, Huerta dijo que si bien el país ha adquirido suficientes pruebas, aún están a la espera de los reactivos
y determinados componentes que deben ser utilizados en la aplicación de las mismas pruebas. Se sabe que el laboratorio de virología de San Pedro Sula fue puesto en funcionamiento hace apenas 2 días, en un proyecto que debió haber iniciado 3 semanas atrás. Ese es el vaticinio, ¿verdad? O la premonición de Piedad Huerta, la representante de la OEPS, la OPS-OMS en Honduras, Piedad Huerta, al dar a conocer esta fría realidad de lo que nos toca a estos países adaptarnos a vivir con el coronavirus. Saludos al paisano Donaldo Martínez, que se ha unido a la transmisión a través de el Facebook Live. Y este es el dato que tenemos con respecto al coronavirus aquí en Honduras. Ya vamos a tener más adelante mayores detalles con el mapa. Lástima que aquí no podemos adelantar la imagen para conocer el mapa de cada uno de los departamentos y los casos, aunque son los mismos que teníamos en horas de la mañana, no ha variado hasta que se muestre ya los datos reales en una conferencia de prensa que estará siempre a las 8, tengo entendido, que da la cadena nacional de radio y televisión, el gobierno de la República, para dar a conocer los nuevos datos de la pandemia. Bueno, aquí tenemos entonces, bueno, ya teníamos ahí el dato, pero bueno, vamos a dar mayores detalles en unos minutos entonces de los casos de coronavirus en Honduras. Quiero agradecer a los amigos que se reportan desde la zona central del país, que reportan la señal del reportero HN Radio en la ciudad de Comayagua y también en Siguatepeque, que se conectan a través de la señal de reportero.hn, y también saludo a los amigos que están conectados a través de la plataforma digital del Facebook Live. Nosotros transmitimos desde nuestra página en Facebook, el reportero HN Oficial, y la conectamos también a nuestra página personal en el Facebook para tener más alcance. Agradecemos a los amigos que comparten esta transmisión con sus contactos, ¿verdad? Porque eso nosotros vivimos, ¿verdad? De la satisfacción de servir a cada uno de ustedes con las noticias de último momento. Eso es lo que a nosotros nos gratifica, el hecho de que también se comparta la transmisión a través de sus contactos. Bueno, vamos a continuar con las noticias aquí en el Reportero HN Radio. Y no solamente nos aflige el hecho del coronavirus, nos aflige que también muchas empresas están ya preocupadas porque existe una situación terrible económica en el país. Los hoteles pequeños y medianos de Honduras se declaran en emergencia. Con el fin de salvaguardar la salud, la seguridad alimentaria y los empleos de más de 175 mil personas que dependen directamente del sector, la Asociación de Pequeños y Medianos Hoteles de Honduras manifiesta al gobierno de la República la urgente necesidad de que se adopten de inmediato y de forma contundente medidas de auxilio en los ámbitos laboral, económico, financiero, energético y fiscal, y que vayan encaminadas a brindar respuestas oportunas para mantener en operación este importante sector de la economía nacional que ha sido afectado en un 100%. En caso contrario, los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 podrían extenderse por más de 2 años, lo que supondría no solo el cierre de la mayoría de los pequeños y medianos hoteles, sino el desempleo de al menos 25 mil jefes de familia que sostienen en forma directa a más de 175 mil personas y los empleos directos que se calculan en muchos miles de pequeños empresarios con economías de subsistencia en muchos casos. Debido a que la actividad turística, según lo manifestado por la Organización Mundial de Turismo, será el último sector de la economía en recuperarse de los efectos de la pandemia del COVID-19,
La dirigencia de OPEP ha venido presentando a las autoridades del país una serie de medidas que podrían evitar o al menos reducir las consecuencias catastróficas por los pequeños y medianos hoteles, para los pequeños y medianos hoteles que contribuyen de forma directa con la economía del país y a los 298 municipios donde operan. Los pequeños hoteles y medianos hoteles son responsables de más del 80% del total de las habitaciones de Honduras. Adicionalmente, el capital invertido en estos hoteles es mayoritariamente hondureño, que en un 98% son pequeños y medianos empresarios con historias de éxito de muchísimos años. Esto es lo que dan a conocer los pequeños y medianos hoteles, que se encuentran en una situación deprimente a raíz de las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Pueden sintonizarnos a través de elreportero.hn, ¿verdad? Que es el sitio web de nuestra radio digital, para que se conecten también. Los que no quieren estar viendo el video pueden conectar a través de la señal digital de El Reportero HN Radio en esta transmisión especial, en la emisión estelar de noticias de El Reportero HN Radio. Bueno, vamos a continuar. En las horas de la mañana damos, nos vamos con esta nota siempre de en el campo económico. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este viernes que ha solicitado 340 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para combatir el coronavirus y que Estados Unidos intercede ante bancos multilaterales para que la región retrase el pago de sus deudas. En una comparecencia virtual ante la prensa, Hernández dijo que hizo la solicitud al gobernante estadounidense durante una conversación telefónica que sostuvieron hoy. Hablamos con el presidente Donald Trump de que era necesaria la participación de Estados Unidos en los directorios del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que requerimos del apoyo de Estados Unidos para que a los países de Centroamérica les pudieran dar una moratoria en el pago de nuestra deuda, enfatizó el presidente hondureño. Las autoridades de Honduras han sido muy puntuales en pagar a sus acreedores, por lo que el país tiene una reputación de buenos pagadores, subrayó el presidente Hernández. Honduras necesita contar con ese alivio tras 45 días en cuarentena por la pandemia del COVID, aseguró Hernández, quien señaló que la economía de su país vive una situación muy difícil. El país ha solicitado al FMI 340 millones de dólares para hacerle frente a la emergencia de la enfermedad. Según cifras oficiales, Honduras registra hasta ahora 562 casos confirmados de coronavirus y 47 muertes. La situación económica es compleja. El gobernante hondureño dijo además que es importante para Centroamérica y Estados Unidos lograr que algunas empresas a las que no identificó, que hace 20 años se fueron a invertir a China, se instalen en la región. La situación económica que se vive es supremamente compleja, destacó Hernández, quien indicó que con su homólogo estadounidense dialogó también sobre equipo biomédico para hospitales. Eso es lo que ha dado a conocer el presidente de la República en las últimas horas con relación a esta solicitud de préstamo a el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y en relación a el tema económico, hoy ha comparecido la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, ante la sesión virtual que realiza el Congreso Nacional de la República, y vamos a conocer entonces esta comunicación que sostuvo Rocío Tábora con el presidente del Congreso Nacional vía conferencia virtual. Buenas tardes, señor presidente y señores miembros del Consejo. Es un honor tenerla acá. Por favor, explíquenos.
Gracias, el honor es mío. Sí, básicamente, como lo veníamos conversando con la Comisión de Presupuesto, hemos procedido pues a gestionar estos dos primeros préstamos en el contexto de la autorización que el Soberano Congreso Nacional nos dio para ampliar la movilización de recursos en el contexto de la pandemia del COVID-19. En efecto, para información, hemos terminado las primeras proyecciones y también de verificación en caja de la caída de los ingresos que estamos experimentando y que va a ser más dramática en los próximos meses. Yo creo que es importante tener conciencia que este impacto económico tiene un impacto directo en las recaudaciones también. Y en tal sentido, en el marco de la autorización que se nos diera para hacer obviamente un manejo responsable de hasta un endeudamiento de 2.500 millones de dólares, lo primero que quiero decir ahí, señor presidente y honorables miembros de este Congreso, es que esa autorización, estamos haciendo una gestión responsable del uso de ese endeudamiento y que Honduras, en el marco de los indicadores nacionales, entramos con una posición mejor que otros países porque la relación deuda-PIB todavía está en un contexto manejable. Y también pues previendo la recuperación a futuro. El endeudamiento va, en lo que estamos programando y especialmente estos 12 préstamos que se ha sometido a consideración de ustedes, uno, el de 119 millones de dólares, que es apoyo presupuestario del BID, pues la pregunta es, ¿en qué lo vamos a usar? Porque este es apoyo presupuestario. Pues un fuerte componente de esto, más de 100 millones de dólares, va especialmente para ampliar unos un medio mes o hasta un mes las transferencias a las municipalidades para el programa Honduras Solidaria. También va para poder tener los recursos para los subsidios temporales al empleo, que también ya se han aprobado y que pues el gobierno tiene que hacer frente a eso. Y también pues otras atenciones en salud para el tema de la emergencia, para completar. Y el otro préstamo, y ese mismo préstamo de 119 millones, también está orientada para proteger la cadena agroalimentaria en el país en este contexto y va desde proteger, apoyar productores de alimentos básicos que necesitamos y vamos a necesitar en los próximos meses, hasta fortalecer la Reserva Estratégica Nacional de Alimentos, que implica fortalecer en el IMA, por ejemplo, la infraestructura de silos y bodegas. Entonces, estos 119 millones van al corazón de la emergencia en este pico que estamos enfrentando y que Dios mediante todo junto vamos a superar. Para eso es que son esta operación de 119 millones, porque son montos que no teníamos previstos. Quiero decirles que otra parte de la emergencia, hasta 2.900 millones, hasta el momento lo hemos cubierto con ejercicios de contención y de reorientación de recursos del presupuesto ya existente. Pero llega un momento donde las necesidades en estos meses va a ser muy fuerte y estamos en esa estrategia, pero pensando responsablemente, atendiendo la emergencia, pero pensando también la reactivación económica. Entonces, estos dos préstamos pues están orientados en ese aspecto. El otro préstamo de Conrural pues viene a afianzar los otros eslabones de la cadena productiva con asistencia técnica y incrementar la capacidad de producción y de manejo también de los alimentos que requerimos garantizar la seguridad alimentaria en este contexto. Para eso son estos dos préstamos y son los primeros dos préstamos que gestionamos en el marco de la autorización que este soberano Congreso nos autorizara al Gobierno de la República a través de la Secretaría de Finanzas, que me honro en dirigir. Quiero decir que en la comisión hemos tenido un diálogo muy franco, muy abierto,
Y pues también el compromiso ha sido que a través de la Comisión de Presupuesto que dirige el diputado Mario Pérez, también demos seguimiento, ¿verdad? Porque hay preocupaciones sobre la gestión, sobre el uso de los recursos. Entonces, con muchísimo gusto, yo hice el compromiso de hacer las gestiones necesarias para el seguimiento de las operaciones que aquí se prueben. Creo que han salido orientaciones claves orientadas a una mayor inclusión de los programas que están en Conrural, por ejemplo. Así que esas han sido las discusiones y como decía también el diputado Pérez, las condiciones son altamente concesionales de estas operaciones. Solo quiero terminar diciendo que realmente la caída de los ingresos en estos meses, y la vamos a ir viendo con la Comisión de Presupuesto, con usted, doctor Oliva, y con quien usted convenga que lo hagamos, para revisar realmente cuál es la proyección, cuál es el impacto fiscal de esta emergencia y las necesidades pues, de reorientación del presupuesto, pero también medidas adicionales para garantizar que la ciudadanía no vaya a carecer de los insumos y de la atención que constitucionalmente estamos obligados a brindar. Bueno, eso es lo que daba a conocer la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, en esta comunicación con el presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva, y todos los diputados que estaban allí en esa sesión virtual del Congreso Nacional, ¿verdad? El uso de los recursos asignados en esta en el marco de esta pandemia, ¿verdad?, que está afectando al territorio nacional. Vamos a atender llamada telefónica en estos momentos para tener una comunicación, un contacto informativo con el compañero Ludwig Anderson Ponce, quien va a darnos algunos detalles adicionales en este momento. Buenas noches, Ludwig. Buenas noches, Alex. Buenas noches a todo el auditorio que tenemos a esta hora de la noche aquí en Tegucigalpa, son las 7 de la noche y estamos esperando ya la lo que va a contabilizar de contagiados el día de hoy aquí en Honduras. Recuerden que ayer fueron 46, ¿vale? Y esos 46 no dieron detalles de qué parte y de qué edad es cada uno. Entonces, estamos viendo que Alex, al rebasar cada país, se ha manejado, al rebasar cada país los 500 casos, se llega a un punto de la curva de ascenso, de no retorno, Alex. Esto significa que prácticamente en nuestro país estamos llegando a un nivel ya de no retorno. Es donde más se debe tener más precauciones todas las personas y no tener confianza en lo absoluto y tomar todas las medidas que el gobierno dicta para poder superar esta situación tan difícil que se está dando cada día más en diferentes partes del mundo. Y una de las noticias más tristes que se dio hoy en la mañana, Alex, que realmente ha dado la vuelta al mundo, que en China, donde empezó la pandemia, el país donde se originó esta crisis mundial, otra ciudad llamada Harbin, que es una ciudad fronteriza, Alex, cabe recalcar, con Rusia, se detectó otro nuevo brote de coronavirus y prácticamente se aisló a toda la ciudad el día de hoy ahí en China, porque contabilizaron alrededor de 1,000 casos en esa ciudad. Es impresionante cómo este virus, cuando ingresa a un lugar, a un país, a una ciudad donde se ve bastantes personas que caminan, o sea, que hay gran cantidad de gente, cómo se muta tan rápido, es increíble. Entonces, prácticamente China nuevamente cerró esa ciudad porque tiene miedo, Alex, tiene miedo al brote nuevamente al brote de coronavirus. Para ser exactos,
hace 14 días se detectó el primer caso allí en la ciudad y fue exportado, pero ya ahorita ya empezó a mutar y está infectando a las personas de la ciudad. Entonces esto quiere decir que es una alarma para el mundo nuevamente, Alex, y esperamos que en esta situación que se está dando en esta ciudad, que es inmensa realmente, puedan controlar la expansión de este virus que volvió a mutar en una de las ciudades más pobladas del mundo, en este caso, Alex. Correcto, y es que eso le está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de que no hemos entrado a la parte más crítica de esta pandemia, Ludwig. Estamos todavía estamos en el ascenso hacia la cúspide de esta enfermedad, y para el mes de junio, el 15 de junio, dicen que ahí es donde principalmente aquí en Honduras vamos a estar enfrentando la situación más dramática de casos de coronavirus. O sea que estamos a medio camino, como se dice popularmente. Es realmente preocupante, Alex, porque ya se están dando casos en diferentes partes del país. Prácticamente solo tenemos 6 departamentos que no tienen hasta el momento registrado algún contagio. Podemos decir que La Paz no tiene contagiados, Intibucá, también Valle no tiene todavía infectados, no tiene Olancho, Alex, no tiene El Paraíso y tampoco Islas de la Bahía. Cabe recalcar que realmente el contagio que se ha dado más en el país es de personas que han viajado de la costa norte o de Tegucigalpa, ¿vale? Pero más se está echando de ver que son personas que han venido del departamento de Cortés, que cabe mencionar que es el departamento más poblado del país, superando a Francisco Morazán. Pero realmente no podemos ver de qué manera podemos controlar esto, ¿vale? Porque ahorita hoy el contagio que van a sumar hoy de la zona sur, más específicamente hablando de Choluteca, de Yusuare, fue un ciudadano que viajó de Cortés. Es increíble cómo está expandiendo este virus, Alex, y por eso que con las medidas, y en este caso los demás municipios que no han tenido contagios, por favor sigan con las medidas, están bien, y también los departamentos que realmente tienen cerrado sus entradas para que no se expanda esta pandemia, este virus, este bicho que está realmente nos tiene atrapados, ¿vale? Nos tiene acorralados. Por favor, un llamado de parte de mi persona para que sigamos luchando contra esto y seguir con las medidas que están tomando siempre. Correcto, y es que no debemos, por más estresados y muy ansiosos que nos pongamos con esta enfermedad, no debemos soltar, ¿verdad?, las medidas de bioseguridad, aunque es incómodo esto, pero ni modo, tenemos que acostumbrarnos a estas medidas, a estas prácticas. Sí, porque realmente es impresionante la cantidad de infectados que ya están dando en el mundo, Alex, y según las matemáticas, Alex, no pasa el domingo ya contabilizando, sino pasando, rozando los 3 millones de infectados en el mundo. Impresionante, Alex, estas cifras que están generando cada día. Realmente uno como informante a veces se pone tan tenso, tan preocupado, Alex, sí, porque este virus es incontrolable hasta el momento, Alex. Correcto. Y aquí tenemos en el mapa los datos últimos de coronavirus en Honduras. Aquí estamos observando el mapa. En Francisco Morazán todavía están los 73 casos. En La Paz, 2 infectados hasta este momento. Hay algunos departamentos, como lo mencionaba vos, que no tienen infectados. Está Comayagua con 2 personas infectadas, 0 muertos hasta esta hora del día. La Paz, como te decía, no reporta casos, no reporta ningún tipo de casos. No, Intibucá es, ¿verdad?, la que no reporta, sí, casos. Intibucá, La Paz. Intibucá, sí. No, La Paz sí reporta 2 infectados. En Lempira hay 5 infectados y una persona muerta ya, ahí en,
en Lempira, en Tibucá, no reporta casos. Nos vamos también a Ocotepeque, que parece que no reporta casos tampoco. Copán sí reporta un infectado, una persona infectada. Esos datos se han mantenido en los últimos días, Ludwig, no avanzan. Solamente se ha dado estos casos en los departamentos más poblados como Puerto o como Cortés, Francisco Morazán, Lloro y Atlántida, ¿verdad? Que es lo que es ahí donde se muestra el dato más drástico de casos de coronavirus, ¿verdad? Difícil la situación, Alex. Realmente, si vos te pones a ver los números cómo avanzan a nivel mundial, es increíble. Por ejemplo, hace algunos minutos, ya hablando de otros países, como países vecinos, como en este caso vamos a hablar de México, que realmente el porcentaje de mortalidad es tan alto, arriba de los 10-11% cada día, va aumentando y es incontrolable. Hablamos de un país cerca de los 160 millones de habitantes, uno de los países más poblados de Latinoamérica, después de Brasil, que son datos que está arrojando esos dos países que, como vamos viendo, donde hay más población, donde hay más infección. En este caso, México registra, reporta 12.872 casos, y estamos hablando que tiene 1.221 fallecidos, Alex, y ellos ya están en la etapa número 3, que realmente es el de no retorno, como el caso de nosotros. Pero sí podemos visualizar más allá, más largo, y hablando en Europa, otros países que realmente se han quedado con pocos casos, pero ya se está dando, ese virus ya está aumentando el número de casos, en este caso como en Bielorrusia, que ya lleva 8.773 casos, Alex. Es impresionante cómo cada día va aumentando en cada país. Serbia, que ya lleva 7.483 casos, y ya lleva cerca de Rusia los 200 muertos en Serbia. Otros países así como Grecia, que se ha quedado con pocos casos, pero no tomaron muchas medidas y las soltaron hace una semana, Alex, y ya se está empezando a dar los casos, y en este caso Grecia reporta 2.490 casos y con un nivel de mortalidad muy alto, con 130 a 140 muertos el día de hoy, Alex. Esto, como vos lo puedes ver, lo puedes visualizar en las gráficas, cada día esto, el nivel de mortalidad está elevando en cada país. Bueno, así está de dramática la situación del coronavirus. Mira las barras que tenemos aquí en la pantalla. De 41 a 50 años entre hombres y mujeres es la mayor incidencia. Los varones son los más alcanzados por esta pandemia del coronavirus. Ahí está esta gráfica, ¿verdad? Lo azul es para los varones, tengo entendido, y la parte roja es para las mujeres. La parte azul se muestra que la mayor cantidad de infectados son varones, y la parte roja es el caso de las mujeres, que son las menos afectadas. No sé a qué se debe eso, Ludwig, que los varones están siendo los más alcanzados. Sí, esto se está dando, Alex, porque el nivel exponencial, quien más se expone en las calles, en salir, son la mayor parte, en este caso, son los hombres que salen a buscar la comida para el hogar y todo eso. Y por eso se está dando este detalle ahí, Alex. Entonces, realmente a eso se debe que el nivel más alto del contagio lo tiene los hombres. Y si vos observás, Alex, nos vamos a otro país, por ejemplo, el más golpeado ahorita, que es Estados Unidos, y la ciudad más golpeada, que es Nueva York, cada día aumenta el número de casos. Es incontenible el contagio en Nueva York, Alex. ¿Qué opinan de esto? Sí, no, y es que eso es lo más preocupante. Ya tenemos en Estados Unidos, Lubin, ya más de 50.000 personas infectadas o muertos, ¿ya? Son muertos ya. Sí, más de 50.000 muertos, sí. Y estamos rozando ya casi 1.800.000 y algo de contagios ya, 800.000, arriba de 800.000, sí. Y la ciudad
la ciudad más contagiada en el mundo, en este caso es Nueva York, que ya roza los 300.000 casos, 200, escucha bien Alex, este número que arroja Nueva York hace algunas horas, 271.590 casos, y reportaron 500 muertes y elevan a 16.000 muertos la ciudad de la Gran Bretaña. Impresionante los números que arrojan. Es terrible, y esto que no se ha llegado a al punto más álgido, ¿verdad?, de infectados. Sí, realmente impresionante, y no digamos Sudamérica, que ya está empezando a golpear mal de una manera catastrófica ya la parte de Sudamérica. Sí, no, eso es tremendo, es terrible lo que está pasando en el mundo, y esperemos pues que la población siga tomando las medidas del caso para evitar que se vaya a propagar demasiado esta peste que está azotando el mundo, ¿verdad? No es para menos. Canadá tiene 2.302 muertos hasta ahora. Sí, es increíble. Cada día es impresionante cómo van las cifras en aumento. Y cabe recalcar en este momento, decirle a nuestra amable audiencia que nos pueden sintonizar siempre y pueden compartir nuestra transmisión, Alex. Y ahorita, viendo las cifras que están arrojando nuevamente, cada hora se va actualizando las cifras de contagio de muertos. Brasil prácticamente ya está rozando también a Estados Unidos en el número de contagios diarios, porque un reportó 6.069 casos en 24 horas. Ese es el reporte que arroja Brasil. ¿Qué opinas? Ya prácticamente va a rebasar a España. Sí. 6.740 casos que tuvo hoy, reportó España. Exagerado. Sí, realmente, Brasil llegó a un punto que ya se va a nivelar a Estados Unidos y a España. Ni quiera decir. Es impresionante. Qué impresionante, pero bueno. Sí, realmente ya prácticamente, Alex, el nuevo, mira ahí en la gráfica cuánto te parece Estados Unidos, porque aquí ya estamos dando un reporte que ya va a llegar al millón, 920.000 casos que está Estados Unidos ahora. Es impresionante. No sé si puedes ver ahí en la gráfica de Nepos, pero realmente es catastrófico esto ya. Sí, bueno, bueno, Ludwig. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Ludwig. Sí, dale, ¿sabes? Bueno, estamos siempre en contacto. Abrazos a todos, saludos. Bueno, mucho gusto, muchas gracias a Ludwig Anderson Ponce, nuestro colaborador de El Reportero HN Radio, en esta conexión que hemos tenido para informar con respecto a los últimos datos de relacionados con el coronavirus, tanto a nivel nacional como a nivel del mundo, y lo que está sucediendo en algunos países, que ya la pandemia se está propagando de manera exponencial, de manera dramática en los últimos días. Bueno, vamos a continuar aquí en El Reportero HN Radio con las noticias. Vamos a informarles nuevamente sobre lo que sucedió hoy en un incendio en los mercados de la capital de la República y las reacciones con respecto a este tema. Última hora. Última hora. Las reacciones sobre este tema que ha dejado pues afectadas a gran cantidad de personas aquí en la capital de la República. Más de 700 puestos se quemaron la madrugada de este viernes en los mercados capitalinos, tanto en el mercado Colón, mercado San Isidro, el mercado Álvarez, ubicados allí en la primera, en la segunda, tercera, cuarta y quinta avenida, tengo entendido. El alcalde capitalino, Narritito Azfura, ordenó levantar un censo con el número de puestos quemados y el nombre de cada locatario para poder realizar un plan de trabajo y apoyar
a cada uno de los locatarios. En ese sentido, Don Ali Fuentes, abogado de orden público de la Alcaldía Capitalina, dijo que se han encargado de levantar un censo para brindar un informe de los puestos que fueron afectados por el incendio. Indicó que los locatarios pertenecen a 4 organizaciones y se han contabilizado hasta el momento de forma preliminar 756 puestos. Sostuvo que el informe será entregado este mismo día al edil capitalino. Señaló que serán las autoridades municipales las que establezcan el tipo de ayuda que se le brindará a estas personas afectadas. Eso es lo que dan a conocer, las autoridades edilicias con respecto a este siniestro que ha dejado afectada a gran cantidad de personas, de locatarios ahí en los mercados capitalinos. Así que ojalá que se les pueda ayudar a esas personas en los mercados de la capital de la República. Voy a saludar a Gilda Rodríguez, quien se ha conectado con el reportero HN Radio, a Eduardín Fernando Calix Gómez, a Ludwig Anderson Porce, que también ha estado en este contacto informativo con nosotros a través de la señal digital de el reportero HN Radio. Usted puede conectarse con nosotros, puede sintonizar la radio digital a través de nuestro sitio web, elreportero.hn. Ahí usted puede sintonizar las noticias y nuestra programación musical. Y bueno, eso es lo que sucedió hoy, mire, ahí en los mercados capitalinos, con este enorme incendio que dejó con problemas económicos, con problemas financieros a estos locatarios, a más de 700 locatarios de los mercados de la capital de la República. Y ahora pues a saber cómo le van a hacer, ¿verdad? Porque no es nada fácil estar enfrentando una situación después de un incendio. Vamos a ir avanzando con lo que ha dicho hoy el presidente Donald Trump. El ofrecimiento que ha hecho hoy promete enviar respiradores a Ecuador, a Honduras, El Salvador e Indonesia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido enviar respiradores a Ecuador, Honduras, El Salvador e Indonesia tras mantener sendas conversaciones telefónicas con sus homólogos como parte de la ayuda de Estados Unidos a otros países ante la pandemia del coronavirus. He mantenido una gran conversación con el presidente Lenín Moreno de Ecuador. Les enviaremos los respiradores que tan desesperadamente necesitan, de los cuales hemos fabricado muchos últimamente, y les ayudaremos. He mantenido una gran conversación con el presidente Moreno. Les enviaremos esos respiradores, dice él. Y Moreno le ha contestado por la vía de la red social para darle las gracias por la ayuda. El apoyo de Estados Unidos en otros temas será también crucial para superar la situación, dijo Lenín Moreno, ante este ofrecimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar respiradores, en los que Honduras también saldrá favorecido con este apoyo. Saludos a la prima Rosa Espinal hasta España, a Jacqueline Espinal, que también está conectada a través de nuestra plataforma de el Facebook Live. Gracias por estarnos sintonizando desde sus lugares, ¿verdad? Tanto en España como aquí en el territorio nacional. Jacqueline Espinal, ¿dónde se encuentra? Bueno, les invitamos a compartir este enlace de nuestras transmisiones con sus amigos para que puedan también enterarse de los acontecimientos de Honduras y el mundo. Y avanzamos en el campo internacional. Hoy la ONU afirma que los gobiernos aprovechan la pandemia para acallar algunos medios de prensa. Eso es lo que ha dicho la ONU este día con respecto a la pandemia. La jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice que algunos gobiernos aprovechan la pandemia del coronavirus para reprimir a la prensa independiente, incluso con el arresto e intimidación de periodistas. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, no aclaró cuáles países utilizan la pandemia como pretexto para limitar la información y acallar la crítica. Bachelet observó que algunos gobernantes hacen pronunciamientos contra periodistas y trabajadores de prensa
y sostuvo que la prensa libre siempre esencial lo es, más que nunca durante la pandemia. Esto no es el momento para echarle la culpa al mensajero, dijo Bachelet. Proteger a los periodistas del acoso, las amenazas, la detención o la censura ayuda a la seguridad de todos. Es lo que dijo Michelle Bachelet este día con respecto a lo que, según ella, es se está reportando una intimidación a los miembros de la prensa en algunos países de la región. Y en China ya se reporta, China no reporta muertes por coronavirus en los últimos 9 días. Interesante, miren, pero esto lo desvirtúa otra nota que más adelante les voy a mostrar, donde se da a conocer que China está enfrentándose nuevamente a una reaparición de este virus. Pero en este momento este cable nos da a conocer que China no reporta muertes en los últimos 9 días por COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, y confirmó apenas 6 nuevos contagios este viernes. Según fuentes oficiales, 2 de los nuevos casos procedían del extranjero. Otros 3 se registraron en Heilongjiang, en la frontera con Rusia, y el último en el centro de negocios de Guangdong, en el sur del país. Los hospitales siguen tratando a 915 pacientes de coronavirus, 57 de ellos en estado grave, y 999 personas más están aisladas y monitoreadas por tratarse de casos sospechosos o por dar positivos sin mostrar síntomas de la enfermedad. El número total de víctimas mortales en el país durante la pandemia, detectada por primera vez en la ciudad de Wuhan a finales de diciembre del año pasado, sigue siendo de 4.632 personas entre 82.804 contagios confirmados. ¿Verdad? Eso es lo que se da a conocer desde China. Y mire lo que sucede en Venezuela. Venezuela recibe un catalizador de Irán para poder reiniciar la refinería Cardón. Venezuela ha recibido materiales de refinación vía aérea desde Irán para ayudar a poner en marcha la unidad de craqueo catálico en la refinería Cardón de 310 mil barriles por día necesaria para producir gasolina, dijo un funcionario el jueves. Los envíos marcan una nueva etapa en la cooperación entre dos naciones, entre Irán y Venezuela, de la OPEP, que se enfrentan a sanciones estadounidenses paralizantes, con sus niveles de producción y exportación de petróleo disminuyendo en los últimos años, debido en parte a la presión de Washington. Erlin Rojas, viceministro de Refinación y Petroquímica del Ministerio de Petróleo de Venezuela, anunció la llegada del material en Twitter y gracias al apoyo de nuestros aliados en República Islámica de Irán, dijo en el Twitter Erlin Rojas. Venezuela está sufriendo una aguda escasez de combustibles para motores debido al colapso casi total de su red de refinación de 1.3 millones de barriles por día, después de años de poca inversión y falta de mantenimiento, así como las sanciones de Estados Unidos que han complicado los intercambios de crudo por gasolina. Eso es lo que sucede en Venezuela con este caso de los carburantes. Y la OMS dice que América Latina está por vivir el peor momento de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud dijo en las últimas horas que América Latina está por vivir el peor momento de la pandemia del coronavirus, por lo que los países deben expandir sus capacidades de detección del virus. El epicentro de la epidemia se está moviendo de Europa hacia las Américas, lo que nos ha dado tiempo de prepararnos para lo que viene, dijo Cristian Morales, representante en México de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en una conferencia virtual. Lo que no es tan beneficioso y de lo que no podemos escapar es que estamos por vivir el peor momento de la epidemia en la región y en México, agregó. Por ello, Morales recomendó que los países expandan sus capacidades de detección del virus a nivel nacional y local. Ese es el eje hacia donde tenemos que apuntar y que hay que mantener el distanciamiento físico, dijo este funcionario. Y miren lo que les decía, lo que se informó de que no se habían presentado casos en los últimos 9 días en China. Aquí nos demuestra que hay otra...
hay un repunte, ¿verdad? Ahí en China. Los nuevos casos de coronavirus aumentaron esta semana en China hasta 30,23 de ellos procedentes del exterior, frente a los 11 contagios del lunes y los 12 del domingo, informó la Comisión Nacional de Salud. Si bien el domingo se contabilizaron 4 nuevos contagios a nivel local y 8 importados, y el lunes 7 locales y 4 importados, el martes la cifra se situó en 7 y 23, respectivamente, rompiendo la tendencia a la baja en estos últimos días. Los 7 nuevos casos locales se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado una alza de contagios provocados por nacionales chinos llegados desde Rusia. No se produjo ningún fallecimiento en las últimas 24 horas y se dio de alta a 28 pacientes, pero se registraron 3 nuevos casos sospechosos, todos ellos importados. El número de casos procedentes del exterior se sitúa en 811,41, de los cuales están en estado grave. Eso es lo que se maneja en el campo internacional con relación a la pandemia del coronavirus. Bueno, esto es todo lo que podemos informar hasta esta hora del día aquí en el Reportero HN Radio, en la emisión estelar de noticias de Sinfo Noticias. Gracias por acompañarnos. Saludamos a Orquídea Marina Cruz, quien también se ha conectado, la máster, ¿verdad? Orquídea, se ha conectado con el Reportero HN Radio a través de el Facebook Live. Saludos a Donaldo Martínez, a Sara Salgado, a también a Florencia Salgado, que también siempre está pendiente de las emisiones. A Teresa Gómez, a Isolina Méndez, a Gilda Rodríguez, a Eduardín Fernando Cálix, a Rosa Espinal, a Jacqueline Espinal Rodríguez. Gracias a todas ustedes y a todos los amigos a través de la conexión en el Facebook Live y también a través de nuestro sitio web, elreportero.hn, que aquí está en la parte inferior izquierda, de la pantalla, la dirección del reportero.hn, para que usted pueda tener acceso a las noticias a través de este sitio web, y también usted al mismo tiempo puede estar leyendo las noticias y dar clic donde está nuestra radio digital para que pueda abrir nuestro reproductor de noticias y nuestro reproductor de música. Recuerde que ahí tenemos una amplia programación de música variada. Tenemos segmentos de música cristiana para todos los que les gusta la música cristiana. Vamos en próximas emisiones a mostrar la programación de el Reportero HN Radio para todos ustedes a través de nuestra estación radial digital. Recuerde que estamos innovando en medios de comunicación digital, y esto es lo que viene a futuro, los medios digitales. Como dijo alguien por ahí, no nos perdamos. Lo que viene es la era digital en el mundo. Muy pronto estaremos haciendo, el mundo estará invadido de enormes cambios en la era digital. Ya se podrá escuchar la radio digital a través de múltiples dispositivos de manera más fácil. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar aquí en la lucha. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la emisión estelar de El Reportero HN Radio, la radio digital de los hondureños. Soy el periodista Alex Espinal. Siempre pueden dejarnos sus comentarios aquí en este chat, ¿verdad? Del Facebook Live. O también pueden escribirnos ahí a nuestro número en el WhatsApp, el 9914-0166. Hemos puesto aquí el número del WhatsApp, vamos a incluir un día de estos. Y como siempre, habilitada la línea telefónica en el estudio, es el 2263-4372 para sus comunicaciones con nosotros aquí en vivo en el Reportero HN Radio. Así que por ahora nos vamos. Que pasen una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana en cualquier parte donde usted nos esté sintonizando a esta hora. Hasta pronto.